Eliminado. Ya les explico cómo empezó todo esto. Era una partida normal de domingo en la cual un equipo tenía que defender y adicional a eso tenía que cuidar a un personaje que se le había entregado a un VIP. Y al finalizar un tiempo determinado se hacía cambio de roles. Así que vamos primero con la parte en la que nos tocó atacar. Estoy en el árbol. Bueno. Nos dividimos en dos equipos. Un equipo tenía que ir de frente a atacar al enemigo. Y por otro lado íbamos nosotros, que teníamos que rodear el campo y llegar hasta una zona para poder atacar desde dos flancos. Aquí había uno, ahí. De acá, aquí lo veo. Listo. Hagámoslo. Vamos, quiero. Vamos. Ah, dale. ¿Cómo es? Ahí. Ahí. Después de volver desde el respawn, seguíamos en la misma zona. Mis compañeros me esperaron para poder seguir avanzando y llegar hasta donde teníamos que llegar. Que Gerald suba ahí y avanzamos hacia donde está Jason. Vamos. Lo sacaron ya, sí. Ya habíamos logrado rodear sin tanta resistencia del equipo enemigo, así que esperábamos que muchos de los operadores del equipo contrario se encontraran dentro de la casa cuidando al VIP, así que no iba a estar fácil poder entrar. Avance, elimina esa vez. Cuidado, frente suyo. Algo.
Perdón. Cuidado, cuidado, cuidado. Al final el tiempo se nos acabó y no logramos capturar al VIP, aunque estuvimos muy cerca, logramos presionar mucho al equipo enemigo, pero no lo logramos. Realizamos cambio de roles, es decir, nosotros ahora éramos el equipo que defendía y teníamos el VIP. Adivinen quién era el VIP, yo. Teníamos que mantener esa zona durante un tiempo determinado. Acá efectivamente todo mi equipo había sido eliminado, solamente quedaba que me capturaran. Después de eliminar a varios enemigos, me ubicaron y pues ya venían hacia mí, así que tuve que correrme hacia la entrada del lugar donde estaba. Eliminado. Marica, le canté el eliminado. Bueno, se acabó el tiempo, no me lograron capturar y pues como ven era un lugar bastante difícil para que ellos accedieran, así que no la tuvieron nada fácil. Nuevamente muchas gracias por ver el video, no se les olvide darle like, compartirlo y nos vemos la próxima semana.